Bien, seguimos con Final Fantasy VII, capítulo número 6, y lo habíamos dejado aquí en el cementerio de trenes, justo después de haber pasado por la mansión de Don Corneo, que nos tendiera una trampa, nos tirara las alcantarillas, y después de haber luchado contra aquel bicho tan raro que lanzaba olas. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es... antes que nada, me voy a curar porque estoy un poco tocado. Bueno, como tengo la materia todos con cura, ya veis que desde el propio menú me puedo curar y me sale mucho más barato en términos de PM. Bueno, ahora os recomiendo que le quitéis la materia de todos a recuperar, en todo caso a Cloud, al que la tenga, y la pongáis con fuego. En este caso la tengo con Aeris, así que le voy a poner la materia todos con fuego, porque los enemigos del cementerio de trenes son bastante débiles al fuego. Y bueno, también os recomiendo que pongáis robar. Se la podéis poner a Tifa porque es la que más destreza tiene, y creo que robar va por destreza, así que bueno, ya veis que tiene 19, Cloud 15 y Aries 11, así que lo mejor es ponerse la Tifa. Y bueno, dicho esto, y sin más preámbulos, vamos a avanzar por aquí porque en este barril vamos a encontrar una poción S. Bueno, por cierto, ya sabéis que Shinra pretende, por lo que nos contó Don Corneo, pretende destruir el sector 7 destruyendo el pilar. Así que vamos a intentar detenerlos, a ver si llegamos a tiempo. Otra poción S, perfecto. Bueno, por cierto, sobre la materia a robar, os recomiendo que os la pongáis porque aquí aparecen unos enemigos, que son unas especies de fantasma, a los que le podéis robar un objeto que solo aparece aquí. Así que, sobre todo para los que queráis conseguir la partida perfecta, pues deberéis tener en cuenta esto, porque ese objeto solo lo podéis conseguir aquí, robándoselos precisamente a esos enemigos que tienen pinta de fantasmas. A ver, venga. Bueno, no se pudo robar. Es la primera vez que usamos la materia a robar, así que bueno, ya ves que no siempre surge efecto la materia a robar. Pero bueno, con la materia a robar vais a poder conseguir bastantes objetos útiles. ¡Joder! Que se me ha pasado, a ver. Bueno, ya ves que estos enemigos cuando les atacas desaparecen. Pero vuelven a aparecer dentro de un rato. Y bueno, si les atacáis cuando han desaparecido, pues de poco os va a servir. Porque no le vais a dar, obviamente. A ver, venga. Ese objeto era mano fantasma. Bueno, pues ya sabéis, los que queráis la partida perfecta, tenedlo en cuenta, porque solo la vais a poder conseguir aquí de estos enemigos. Y no vais a poder volver, así que si no la conseguís ahora, olvidaos de la partida perfecta. Bueno, a ver, venga. A ver, venga, aparece, que no tengo todo el día. Bueno, listo, eliminado. Bueno, esta batalla ha sido para que veáis, pues, de qué enemigo podéis conseguir ese objeto del que os hablaba, pero la próxima vez, pues, utilizaré la materia fuego con todos y ya veréis qué rápido se acaba la batalla. En fin, a ver, subimos por aquí. A ver, creo que tenemos que bajar ahora por estas escaleras. Bueno, os decía antes que con el comando robar se pueden conseguir objetos bastante interesantes de los enemigos. También recuerdo que en Final Fantasy IX se podían conseguir objetos muy interesantes con el comando robar, aunque bueno, es distinto porque en Final Fantasy IX los jobs están definidos. Esto significa que no todo el mundo puede robar, sino solo el personaje que tenga el job de ladrón. Que en este caso es el protagonista, pero bueno, lo veremos si me decido hacer el gameplay del Final Fantasy IX. Bueno, tenemos aquí una poción y un éter. Y bueno, por cierto, voy a luchar aquí un rato, porque aquí también nos aparece un enemigo al que le podemos robar un arma para Aeris, un arma bastante útil. A ver, lo que pasa es que recuerdo que es un poco complicado que te aparezca ese enemigo. Así que bueno, vamos a ver si me sale y le puedo robar el arma. Bueno, y si puedo, pues yo os recomiendo
que robéis al menos dos, una para Eris y otra para venderla, porque recuerdo que daban bastante dinero por ese arma. Pero bueno, yo ahora como tengo un poco de prisa, creo que solo conseguiré una para que la veáis y para dársela a Eris, porque ya os digo que es un poco raro que te aparezca ese enemigo aquí. Y por cierto, creo que solo aparecía aquí. Bueno, aquí tenemos una gravibola, por cierto, que es un elemento que hace la materia, la magia gravedad. Que bueno, ya para los que hayáis jugado a la saga, bueno, ya os dije que iba a luchar un rato por aquí para que me apareciera ese enemigo. Bueno, decía que para los que hayáis jugado a la saga, pues gravedad hace un daño proporcional a la vida del enemigo. A ver, venga, vamos a darle un poco de fuego aquí a la gente. Bueno, voy a dar un par de vueltas a ver si me aparece ese enemigo que os comentaba. Eligor, si no recuerdo mal, se llamaba. Le puedo robar ese arma para Eris, para que la veáis, y listo. Y me voy, porque no quiero perder demasiado tiempo aquí. A ver, venga. Bueno, por cierto, que como veis, tengo a Eris retrasada en la línea de combate. Y por eso está haciendo menos daño, así que creo que la voy a poner en la primera fila para que haga más daño y sea un poco más útil en los combates. A ver, sí. Bueno, pues nos vamos a orden y pulsamos dos veces y listo. Ya la tenemos en la primera fila y hará el doble de daño. Bueno, a ver. Voy a montar en este tren para que empuje a ese otro y pueda seguir avanzando. Y bueno, con la esperanza de que me aparezca ese enemigo que os comenté, en lo que hago esta tontería, que por otra parte es necesaria para seguir avanzando. A ver, vamos a subir por aquí. Muy importante, antes de montaros en el segundo tren, que os subáis aquí. Otra poción ese. Bueno, peleita. A ver si es ese enemigo. Nada, fantasmas. Bueno, por suerte los fantasmas son muy débiles al fuego, así que los voy a poder eliminar fácilmente. ¿No? Joder. Bueno, voy a aprovechar el límite de Aries porque estoy un poco tocado. A la sanadora. Bueno, no deja de ser una cura para todos, pero muy útil, porque estoy tocadísimo. Y ya está. Sin gastar ni un PM, me he recuperado. Bueno, ya veis que Eris ahí ha hecho el doble, porque ya la hemos puesto en la primera fila. Aunque obviamente va a recibir el doble de daño. Es un arma de doble filo. Bueno, un nivel más, que siempre viene bien. Anda, la mana fantasma. Pensé que solo te la daban robándola, pero parece que también te la dan los enemigos. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí. Bueno, le voy a quitar... No, creo que se lo voy a dejar. Le iba a quitar la materia cubrir a Cloud, pero creo que se lo voy a dejar porque le da vitalidad, si no me equivoco, y además así la subo. Bueno, a ver, venga, voy a dar un par de vueltas para ver si me aparece ese enemigo y le puedo robar el arma de Aris, porque quiero que la veáis. Ya os digo que es un poco raro que aparezca, así que va a costar un poco. Y bueno, ya robar el arma, ni os cuento. Porque recuerdo también que era bastante complicado que la soltara. Joder, ¿ahora no me aparecen enemigos? ¿En serio? Nada, que se resista a salir ese enemigo. Joder. Bueno, esto si queréis, pues supongo que os lo podéis saltar hasta que veáis que aparece ese enemigo, si no queréis aburriros. Madre mía, golpe crítico.
y listo. Bueno, ya sabéis que Shinra está intentando destruir ese pilar. Bueno, por cierto, que vamos a necesitar dinero, porque ahora van a venir, pues, muchos gastos en cuestión de materias, de armas, de aros. Bueno, decía que Shinra está intentando destruir ese pilar. Supuestamente tenemos prisa, pero no hay límite de tiempo. Ya os digo que os podéis pegar aquí 10 horas y no pasa nada. Así que siendo así, me voy a empeñar en conseguir ese arma porque ya os digo que vale mucho la pena, Recuerdo que era bastante buena para la altura en la que estamos. Nada, que sigue sin salir, en fin. Bueno, por otra parte, nos va a venir bien para conseguir dinero y experiencia, porque aquí dan bastante. Así que tampoco nos viene mal, Estar aquí un rato entrenando, hasta que nos salga ese enemigo. Bueno, a ver. Aquí está. Efectivamente, se llamaba el Igor. Bueno, pues nada, vamos a robarle un poquito. No se pudo robar, bueno, ya os dije que iba a costar un poquito que soltar el arma. Bueno, recuerdo que tenía bastante vida el enemigo, así que le voy a ir dando algunos toques para que luego no me cueste demasiado eliminarlo. Pero bueno, tampoco mucho, porque no quiero matarlo. Bueno, ya creo que está bien de momento. Joder, y encima le mete sueño a Tifa. Bueno, por suerte lo ha esquivado. Nada, bueno, como veis, muy difícil robarle ese arma. Pero ya os digo que es muy recomendable porque vale la pena. A ver, venga. Joder, qué manía le has cogido a Tifa, tío. Tío, tres ataques en un turno, venga ya. Tampoco te pases. No se pudo robar, joder. Madre mía, tío. Pero como veis, ataca tres veces por cada turno. Lo cual no me parece justo, pero bueno. Bueno, va a costar un poco robarle el arma a este enemigo. Pero insisto, vale mucho la pena. Madre mía, tío, encima aquí da un montonazo, Joder. Si al menos quitara poco. Pero macho, que me quita 30 y tantos por cada turno. Joder. Madre mía, tío, madre mía. Bueno, de todas formas, me pienso curar con el límite de aires para no gastar PM. Porque si no, vamos. Bueno, yo creo que el próximo turno ya tiene lleno el límite a Eris y voy a poder curarlos. Porque vamos, me ha dejado hecho un Cristo. Por encima, joder, tío. Encima le pone sueño. Bueno, al menos no me ha hecho el mono láser, que ya es bastante. Madre mía, Tifa. A ver, esmérate un poquito más.
Bueno, menos mal que lo ha esquivado, a ver. Bueno, por suerte, ya podemos curar a los personajes. Con el límite de Eris y así no voy a gastar PM. Porque como ves, estoy un poco tocado. Pero bueno, si me hace falta, pues usaré la carpa que tengo. Bueno, no me he curado del todo, pero... A ver, venga. Buah, silencio es una tontería. Lo único que te hace es que no puedes lanzar magias. Bueno, lo cual en algún combate puede ser bastante grave, pero no es el caso. Madre mía, tío, madre mía. Joder, venga ya. Róbale el maldito arma. Tío, que llevo aquí como 10 minutos. Para que le robe este arma. Joder. Madre mía, tío. Encima ataca 3. Joder. Te pasas, te pasas. Por favor, tío, por favor. Joder, me mata, de verdad, me mata. Madre mía. Le voy a meter un par de límites que se va a quedar a gusto. Joder, tío. Venga ya. Venga ya, anda, con el sueño. Joder. Voy a tener que curar aquí a... Me la mata, me la mata. A ver, voy a tener que curar a Eris porque si no... Me va a terminar matando. Joder, con el monoláser, Encima, 3 veces por turno. Bueno, un ataque más y al menos le llena el límite. Bueno, ya os dije que iba a costar muchísimo robarle el arma a este personaje. Bueno, voy a tener que usar la sanadora. ¡Joder, menos mal! Vara golpeador, ya veis. Ese es el arma de Eris. Bueno, voy a aprovechar para meterle la bravura. Y bueno, el límite de Tifa. En crítico, además. Voy a poder eliminar ya este maldito ser del infierno. ¡Venga, fuera! Bueno, por suerte ya le había quitado como unos 200 puntos de daño. Para que me resultara más fácil eliminarlo, porque tiene bastante vida. Bueno, ya vais a ver que habrá valido la pena. Bueno, ya veis que además, por ejemplo, la vara de Mitrilo tiene 2 ranuras y esta tiene 4. Y además ya veis que le dobla el ataque. Así que bueno, vosotros valorad si ha valido la pena o no todo este esfuerzo. En fin, vamos para allá. Y listo, una vez que hemos conseguido la vara golpeadora, esa arma tan buena de Eris,
Nos montamos en el segundo tren y estamos listos para ir al Pilar y detener a Shinra. Bueno, nos subimos en estas escaleras. Joder con las peleitas. Bueno, tres fantasmas. Por suerte tenemos la materia fuego con todos. Y los podemos eliminar. Bueno, ya está, ya veis. Quedó un simple ataque. Los hemos eliminado. Bueno, otra mano fantasma. Perfecto. Por cierto, ¿qué hacía este objeto? Que no lo recuerdo ahora. Agota PM del enemigo, bueno. Pues nada. Bueno, ya veis que esta es la otra parte del sector 7, donde habíamos entrado en el capítulo número 2. Esta es la estación. Y por aquí llegamos al pilar. Bueno, música de batalla, ya veis. Lo hemos conseguido, la columna se mantiene. Espera, ¿oyes algo ahí arriba? ¿Disparos? Bueno, ya veis que ese es el pilar que sostiene toda la placa de hierro del sector 7. Y bueno, esa placa es donde está la ciudad y por debajo, pues obviamente los suburbios. Bueno, parece que hay una lucha ahí encarnizada. Bueno, y ahí veis que alguien se ha caído. Y es Wedge. Wedge, ¿estás bien? Hombre, se acaba de caer de unos 100 metros, así que muy bien no creo que esté. Estará regular, ¿eh? Cloud, ¿te acuerdas de mi nombre? Barret está ahí arriba. Hay que ayudarle. Cloud, siento no haber podido ayudar mucho. Voy a subir. Iris, cuida de Wedge. Aquí es peligroso. Madre mía. Bueno, pues ahora me voy a ir con Tifa a ayudar a Barret. Ya ves que Iris se quedó con Wedge. Bueno, este personaje creo que te vendía cosas, si no me equivoco. Tengo miedo, pero es por tu propio bien. Bueno, sí, es un tendero. Bueno, no le voy a comprar nada de momento porque no quiero gastar dinero. Pero ya sabéis que podéis comprarle a este personaje. Bueno, además ya veis que me han recuperado la vida y la magia. Así que perfecto, a ver. Subimos por las escaleras, también tenéis un guardapunto ahí. A ver, este es Biggs, Cloud, de modo que no te importa lo que le ocurra a este planeta. Estás herido, gracias Cloud. No te preocupes por mí, Barret te está convirtiendo allí, ve y ayúdale. Bueno, pues nada, subimos. Y listo. Bueno, por cierto. Como veis, la materia que tenía Eris nos la han dejado. Bueno, de momento lo que voy a hacer es, a ver. Le voy a poner todos con relámpago a Tifa. Y la materia de fuego de momento la voy a dejar ahí. Porque ahora nos vamos a encontrar con Barret y se la daré a él. Joder. Bueno, también me convendría quitarle la materia cubrir a Cloud. Porque aquí van a venir enemigos fuertes. A ver. Nada. Voy a usar rayo contra estos enemigos que, como veis, son robóticos. No, tampoco es que le haya hecho mucho, pero bueno. Ya es algo. Listo. Bueno, uno menos.
Bueno, y en el siguiente turno creo que también eliminará a este. Madre mía, otro crítico. Bueno, pues nada, listo. Ya podemos seguir subiendo. Bueno, ahí ya veis que tenemos otro personaje, que es Jess, otro de los miembros de Avalancha. Aquella que se quedó con el pie atrapado en el primer reactor. A ver. Cloud, me alegro de poderos hablar una última vez. No digas última. Está bien, debido a nuestros actos, muchas personas murieron probablemente. Este es nuestro castigo. Bueno, aquí tenemos el remordimiento de Jess. Así que bueno, a ver. Ahí tenemos a Barret. A ver, Barret. Joder, tío. Una pelea justo antes. Ya es mala suerte. Bueno, por suerte solo es uno. A ver, venga. Joder. Le ha dado pero bien, ¿eh? A ver, venga, Barret. Tifa, Cloud, has venido. Ten cuidado, atacan desde el helicóptero. Bueno, ahora te dan la oportunidad de acceder al menú para poder equipar a Barret. A ver, primero que nada, tiene un Mario de hierro, pero bueno, le vamos a dar el de titanio, que es lo mejor que tenemos, porque no tenemos de Mitrilo. Y le vamos a poner la magia fuego. Bueno, y le voy a quitar cubrir a Cloud, porque si no va a ser esto una carnicería. Y listo. Aquí vienen. Bueno, como veis, ahí tenemos a Reno, que es aquel personaje siniestro de los turcos que habíamos visto en la iglesia con Aeris, cuando conocimos a Aeris. Llegas demasiado tarde. Una vez que pulse este botón, pero no lo pulses. Se acabó, compañeros. Misión cumplida. Tenemos que desactivarla. Cloud, Barret, por favor. No puedo dejar que lo hagas. No permitiré que nadie se interponga entre Reno y los turcos. Y bueno, ahora vamos a luchar con él y comprobar si es tan buen luchador como parece ser. Bueno, realmente es una lucha bastante sencilla. Bueno, ese es su ataque principal, Pirámide. Que lo que hace es, digamos, paralizar a un compañero. Bueno, por cierto, voy a intentar robarle, a ver si da algo interesante. Bueno, no tiene nada que robar, así que... Bueno, decía que es un combate relativamente sencillo. Simplemente atacarle. Con atacarle ya tenemos. No hay mayor complicación. Únicamente tener en cuenta eso, que tienes ataque pirámide, que paraliza al enemigo y que para desparalizarlo deberemos atacarle a nuestro propio compañero, por muy raro que pueda resultar eso. Bueno, ya ves que le estamos dando, pero de lo lindo, ¿eh? Oye, que le ha cogido manía a Barret, ¿eh? Pues nada. Joder. Se la ha cargado, pero de golpe, ¿eh? Ya veis que es un combate muy sencillito. No tiene mayor complicación. Bueno. Y aquí acaba el combate con este cobarde huyendo. Nos da este éter y se larga. Mola porque ha saltado y como que había 100 metros de salto. A ver. Cloud, no sé cómo detenerla, inténtalo.
No es una bomba de tiempo normal. Bueno, ya tenemos otro miembro de los turcos que se llama Seng. Está bien, os va a costar desarmar eso. Estallará en el instante en que algún tonto la roce. Por favor, detenedla. Bueno, parece que estamos un poco jodidos, la verdad. Bueno, Barret tan rudo como siempre. ¡Calla la boca, samajadero! Y se lía ahí a tiros. Bueno, parece que tienen a Eris. Obviamente Barret no la conoce. Mola porque Barret como que le ha metido una ráfaga ahí buena y no le ha pasado nada al tío. Tendría que estar agujereado. ¿Qué pretendes hacer con Aeris? No lo he decidido. Nuestras órdenes eran encontrar y capturar al último de los ancianos. Bueno, ya veréis qué significa esa palabra más adelante. De momento quedaos con ella. Y entenderéis por qué persiguen a Aeris. Tifa, no te preocupes. Ella se encuentra bien. ¿A quién se referirá? Le meto un bofetón. Joder. Bueno, ellos se van. Y como veis, la cosa se pone muy fea porque el pilar ha empezado a descomponerse. Bueno, vamos a tener que encontrar una salida. Bueno, parece que Barret ha encontrado una manera de salir de aquí, que es con ese cable. A ver, venga, súbete. ¡Ey! Y bueno, hemos conseguido escapar, o eso parece. Pero no se puede decir lo mismo, desgraciadamente, de los habitantes del sector 7. Que van a ser aplastados por esa gigantesca placa de hierro. Y todo para destruir la avalancha. Y bueno, de esta forma tan épica nos logramos salvar. A costa, sin embargo, de millones de vidas. Qué cabrón el tío. Acaban de morir 1 millón de personas. Y el tío escuchando ópera ahí desde su despacho. Y bueno, destrozados y heridos. Sin duda es un momento muy triste. Bueno, ya podéis comprobar el destrozo que ha provocado la caída de la placa. ¡Marlene! ¡Marlene! Bueno, Barret obviamente ha perdido a sus compañeros y a su hija, Biggs. ¡Wedge! ¡Jess! Bueno, estaban todos en el sector 7, así que ya os podéis imaginar lo que les ha pasado. Y se lía a tiros. Marlene. ¿Barret? Marlene está, creo que Marlene está a salvo. Bueno, pues probablemente.
Ya ves que son unos malditos. Bueno, parece que a Tifa le entran las dudas. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú? ¿A dónde cree que va? Tifa, no hay vuelta atrás. Bueno, después de este trágico episodio, a ver, no puedo volver atrás de momento. Cloud. Llévame donde Marlene. Bueno, ya os dije que esto de los ancianos era importante. Por mis venas corre la sangre de los ancianos, uno de los lícitos herederos de este planeta. Sephiroth. Bueno, pronto sabréis más sobre esto. ¿Estás bien? Vamos, hombre. En fin, ya tenemos a nuestro grupo, equipado además. Bueno, primero que nada voy a volver hacia atrás, pero nuestro objetivo es ir a la casa de Aerys, que es donde presumiblemente Aerys lleva a Marlene. Porque bueno, aquí hay una materia que es la materia sentir. Que bueno, me la voy a poner sobre la marcha. Bueno, yo también me voy a poner cubrir, venga. Me voy a poner sentir para que vaya cogiendo experiencia. Además, como es amarilla, pues no te modifica el estado, así que tampoco pierdes nada. Bueno, batallita, no pasa nada. Bueno, tenemos aquí este enemigo que parece una casa. Bueno, yo diría que de hecho es una casa. Este enemigo puede dar ciertos problemas la primera vez que te la encuentras, cuando pasas por aquí. Es decir, cuando pasas con Aerys, después de huir de Reno, pero a estas alturas ya con el nivel que tengo y con tres personajes, no debería causarme demasiados problemas. Ya ves que tiene bastante vida. Bueno, listo, eliminado. Yo os dije que sería sencillo. A ver, venga, vamos. Por aquí. A ver si no hay otra batalla de aquella. Por favor, joder. Cuanto antes hablo, parece que antes se cumplen. Bueno, encima por ambos lados. Estos enemigos hacen un huevo de daño y ya veis que si os pillan por la espalda, os hacen una burrada de daño, ¿eh? A ver, venga, voy a eliminar primero a... Joder, macho. Ya veis que hacen una burrada de daño. Sobre todo si te pillan por las... Joder, tío. Pero una pasada, ¿eh? De daño. Y como me han pillado por la espalda, peor todavía. Bueno, pues nada, listo. Por suerte no tienen demasiada vida. Bueno, voy a aprovechar para curarme. Listo. No tenía enlazada la materia a todos, pero bueno, da igual. Bueno, ya estamos por aquí.
El objetivo es ir a la casa de Eris para ver si Marlene está allí y está bien. A ver, sniff, sniff, primero hubo un estruendo y después un gran crack y finalmente Blam estaba tan asustado. En fin. Bueno, antes que nada vamos a ir por aquí. Jeje, he comprado un elemento con el dinero que he estado ahorrando desde hace algún tiempo. Mi sueño es crecer y convertirme en un negociante famoso del mercado muro. Ya que hoy me siento bueno, te dejaré tomarlo. Ether Turbo. Bien, perfecto. ¿Recordáis que en el capítulo 3 habíamos pasado por aquí? ¿Y podíamos robarle 5 gills a este niño? Pues bueno, si no se lo robáis, ya sabéis que podéis coger aquí un Ether Turbo, que bueno, no deja de ser un Ether, pero potenciado, así que en lugar de recuperaros pues lo que os recuperaría un Ether Turbo, un Ether normal, perdón, os recupera toda la magia. Ahora obviamente pues no lo aprovecharíais porque tenemos pocos PM, pero bueno. Y bueno, llegamos a la casa de Eris, por cierto, ya veis que es súper bonita. Normalmente en Midgard no suelen crecer las plantas, pero ya veis que esto está lleno de agua limpia, cascadas y plantas. Así que bueno, vamos a entrar a ver si encontramos allí a Marlene. Y bueno, de paso comunicarle evidentemente pues que su hija ha sido secuestrada por Shinra. Claude, ¿no? Se trata de Eris, ¿verdad? Perdón, la tienen los Shinra. Lo sé, se la llevaron de aquí. ¿Estuvieron aquí? Bueno, hay una cosa que nunca entendí, la verdad, y es cómo Eris pudo llegar aquí. Porque, bueno, ya visteis que la dejamos con Wedge y supuestamente fue a buscar a Marlene, pero ¿cómo le dio tiempo de llegar hasta aquí? Porque de aquí al sector 7 es un trecho. Pero, en fin, a ver, estuvieron aquí. Esto es lo que quería Eris. ¿Por qué los Shinra van a por Eris? Eris es una anciana, la única superviviente de los ancianos. ¿Qué has dicho? ¿Pero no eres tú su madre? No su madre real. Oh, debió ser hace 15 años. Durante la guerra, a mi marido lo enviaron al frente, a un lugar lejano llamado Utai. Bueno, ya veréis que no es exactamente Utai. Un día fui a la estación porque recibí una carta diciendo que venía a casa de permiso. Bueno, ahí la tenemos en la estación de trenes del sector 7. Ahí tenemos a Elmira, la madre adoptiva de Eris, esperando a su marido. Bueno, por favor, que alguien me explique cómo esa mujer ha podido levantar a ese gordo y darle una vuelta. La música es súper emotiva. Es el tema de Eris, precioso. Como toda la banda sonora en general de este juego. Bueno, parece que no llegó en ese tren el marido de Elmira. Mi marido nunca regresó. Me pregunto, ¿qué le ocurrió? Bueno, me pregunté en todo caso. No, seguro que le han cancelado las vacaciones. Fui a la estación todos los días. Entonces, un día... Bueno, ahí tenemos a Eris, con la madre real de Eris, la madre biológica. Y bueno, ya veis que parece herida. Bueno, el guardia, como veis, ahí observando la situación, no se digna ni siquiera ayudar a esa pobre mujer. Durante la guerra solían ocurrir cosas como estas. Sus últimas palabras fueron, por favor, lleva a Eris a algún lugar seguro. Mi marido no volvió nunca, yo no tuve hijos. Supongo que me encontraba sola, así que decidí llevármela a casa.
A Eris y yo intimamos muy rápidamente, a la niña le encantaba hablar. Me hablaba de todo. Me dijo que se había escapado de una especie de laboratorio de investigación de algún sitio y que su madre ya había regresado al planeta y que no estaba sola, muchas otras cosas. No supe lo que quiso decir. Le pregunté si se refería a una estrella del cielo, pero ella dijo que era este planeta. Era una niña muy misteriosa. Bueno, y ahí tenemos a Eris. De niña. No llores, por favor. A Eris soltó esto de repente cuando le pregunté si había pasado algo. Acaba de morir un ser querido tuyo. Su espíritu vino a verte, pero él ya había regresado al planeta. En aquel momento no la creí. Pero varios días después recibimos una notificación diciendo que mi marido había muerto. Y así es como sucedió. Han pasado muchas cosas, pero éramos felices hasta que un día... Bueno, como veis, la vida de Eris no ha sido para nada fácil. Queremos que Eris vuelva con nosotros. La hemos estado buscando mucho tiempo. Bueno, ahí tenemos a Senk, que es ese tipo que vimos en el helicóptero. ¡No, nunca! Eris, eres una niña... Bueno, un fallo de la traducción. Eres una niña muy especial. Tu sangre es especial. Tu madre real era una anciana. Claro, había oído que era una anciana. Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema. Eris era capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios. Por esto Sinra quiere que Eris coopere. Se equivoca. Yo no soy una anciana. No lo soy. Pero Eris, seguro que a veces oyes voces cuando estás sola. Bueno, encima, ha tenido que aguantar a esta basura. Pero yo lo sabía. Yo sabía lo de sus poderes misteriosos. Intentó ocultarlo tanto como pudo y yo hice como si no me diera cuenta. Madre mía. Es increíble cómo ha evitado a los Shinra durante todos estos años. Los Shinra la necesitaban. Supongo que no le harían daño. Trajo consigo una muchachita. Bueno, ya veis que además se ha sacrificado por Marlene. Bueno, buenísimas noticias. Excelentes noticias que Marlene se haya salvado. Bueno, ahí tenéis a Barret con Marlene. En una de las escenas más emotivas del juego. Me alegro tanto de que estés bien. Cloud. Vas a ayudar a Eris, ¿verdad? Ella ha hecho tanto por mí. Si son los Shinra con quien tratas, no puedo estar aquí sentado. Yo también voy. A Eris me estuvo haciendo un montón de preguntas. Me gustaría saber qué tipo de persona es Cloud. Me apuesto a que le gustas, Cloud. Bueno, pues, esperemos que sí. Bueno, ya veréis que este tipo de respuestas en las que te dan opción tienen, digamos, un efecto posteriormente. Pero bueno, no se lo diré a Tifa. Más te vale. Que me jodes el ligue. En fin, creo que ya nos podemos ir. A ver. Es culpa mía. Yo fui quien metió a Eris en esto. Tú vas después de Eris. Madre mía. Bueno, y ahí baja Barret haciendo un ruido descomunal. Perdón, pero ¿puedes cuidar a Marlene un poco más?
Bueno, pues nuestro objetivo es rescatar a Eris, así que tendremos que ir al cuartel de los Inra. ¿Cómo llegamos al edificio de los Inra? Ya no hay un tren que suba ahí arriba. Bien, vayamos al mercado muro, quizás encontremos algo ahí. Y bueno, voy a dejar aquí el capítulo número 6 de la serie Final Fantasy VII, porque bueno, creo que llevamos sobre una hora o así, creo que ha sido el capítulo más largo de la serie, pero sin duda yo creo que el más intenso. Así que bueno, en el siguiente capítulo veremos cómo llegamos al edificio de los Inra para rescatar a Eris. Gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. Sorry, I am a bad boy. Sorry.